fiesta. ¿Y por qué era el fallo, Inge, por favor? Mire, compañeros, amigos, pues esta unidad nos llegó porque no compensa bien el motor. Revisando, nos dimos cuenta que el cilindro 3 no está trabajando el inyector. Aquí alcanzan a ver, está todo seco, seco. Sí, no está trabajando. Ok, entonces ya. Además, este inyector, pues no es el que lleva. Pues vamos a ponerle el que debe llevar. Una de las pruebas fáciles para detectar si es bujía, cable, bobina o inyector es, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Con mucha precaución, ¿sí? Porque aquí es donde llega la chispa de la bujía. Arrancado, sacas el cable, pero con mucho cuidado porque aquí sale la chispa. Entonces, lo aterrizas a tierra. Por ejemplo, aquí tenemos tierra, que es un tornillo de la cabeza, ¿vale? Ahí aterriza la chispa y es una chispa buena. Entonces nos dimos cuenta que lo que no estaba trabajando era el inyector. Hicimos prueba en las cuatro y al desconectar el primero, el segundo y el cuarto hacía variación en la compensación del motor. En el 3 no hacía no hacía ningún cambio. Y aquí, como podemos ver, pues el inyector está todo seco, no está trabajando. Vamos a proceder a cambiarlo. Si sí le llega gasolina y todo, como pueden ver, pero pues no hace su función como tal.